Ingeniero, Bueno. coméntenos un poquito de lo que estamos apreciando en imágenes. Bueno, ahora sí estamos ya en el objetivo general de este proyecto, que era sembrar agua para cosechar vida en los Andes. Quisiéramos explicar un poco lo que significa la idea de sembrar agua. Lo primero, para poder retener todas las aguas de lluvia, tenemos que combinar una serie de tecnologías ancestrales y modernas. Lo primero, antes de poder tener esta represa, teníamos que hacer un diseño del predio, teníamos que hacer las zanjas de infiltración, las terrazas de formación lenta, complementado con las plantaciones forestales. Acá no vamos a apreciar un solo eucalipto en esta parte de las plantaciones forestales. Solo hay quinual, colle, cetíceo, ciprés y pino. Lo que hacen estas especies, no absorben mucha agua y esto permite convivir con este ecosistema. Y es por ello que una vez que ya tenemos estas obras conservacionistas, lo que al final hemos tenido que hacer es la represa. Esta represa también está construido solamente como hacían los incas, utilizando piedras, tierras, champas. Acá no hay cemento, no hay plásticas, y esto hace de que nuestro medio ambiente se está conservando. Para poder mantener esta agua todo el año, hemos construido siete represas en cadenas en la parte de arriba que permiten recargar constantemente. Y esta represa grande está generando dos ojos de agua en la parte baja. Acá tenemos también agua permanentemente para nuestros animales durante los 12 meses del año. Creo que con el agua podemos desarrollar la actividad agraria, la actividad pecuaria y el desarrollo de la población. Y es por ello que sembrar agua no es solamente retenerlo, no es solamente es plantar plantitas, sino combinar una serie de tecnologías. Y una vez que ya contamos con este agua, ya vamos a desarrollar las demás actividades.